mi familia, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les traigo un video un poquito más diferente, pero súper divertido para ustedes. Y estoy súper, súper emocionada. Les traemos este video para ustedes. Pero antes de empezar este video, aquí están estos videitos para que ustedes conozcan un poquito más a estas chicas que van a hacer este tag conmigo, ¿ok? Aquí van. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Dayana, yo soy de Colombia, vivo desde los 9 años aquí en España y mi esposo se llama Frank, él es de Honduras y vive desde los 18. Si queréis conocernos un poco más, os invito a que paséis por nuestro canal familiar. Y si os gusta, espero que os suscribáis. Un beso a todos y bendiciones. Hola, mi nombre es Carolina y te quiero invitar a The Coca Life. Somos una familia que hacemos vlogs, hacemos comedia, recetas, un poquito de todo vas a encontrar en nuestro canal. Así que te invito a que pases y bueno, te espero. Bye. Hola a todos, yo soy Zulma del canal de Una Familia en New York. Nosotros somos una familia salvadoreña que vivimos en el estado de Nueva York. Somos un canal de vlogs y tenemos una hija de casi 2 añitos. Y si no han visto nuestro canal, les invito a que pasen y si les gusta, por favor, suscríbanse. Bye. What's up, guys? Aquí reúno un pequeño espacio del canal de mis amigas para decirles que pasen a mi canal y vean el tag de La Latina. Así es que no se olviden de visitar mi canal. Mi nombre es Rosario de Chio Tips y hago vlogs y maquillajes súper chistosos. Así es que si no te quieres perder ninguno de mis videos, te invito a visitar mi canal y suscribirte, comentar, que recuerda que ustedes no son solo suscriptores, sino también son amigos. Besos a todos y gracias, amigas, por dejar promocionar mi canal en sus canales y nos vemos. Vamos a empezar este tag y el tag que les traigo el día de hoy es el tag de La Latina. Es un tag ya más viejito, ya tiene tiempo aquí en YouTube, pero yo decidí que este tag está perfecto para nosotros porque nosotros somos latinas y para que ustedes nos conozcan un poquito de dónde venimos, qué nos gusta, cosas de nuestra cultura. Dije, este tag está perfecto para nuestros canales. Entonces, son 10 preguntas que nos preguntan de dónde somos y cosas así. Y si a ustedes les gusta ese tag y lo quieren hacer, yo las reto a todas ustedes que hagan este tag de La Latina. Y me manden una link para su video para que yo pueda ver y conocerlas un poquito más, ¿ok? Entonces, para empezar este tag, la primera pregunta es, ¿cuál es tu nacionalidad y de qué parte de tu país eres? Ok, esto está un poquito difícil para mí porque yo soy nacida aquí en los Estados Unidos, pero mis padres son latinos. Entonces yo me considero latina, latinoamericana, ¿ok? Pero mi mamá es nicaragüense, ella viene de Managua, Nicaragua. Y mi papá es cubano y él es de Trinidad, Cuba. So, soy mitad nicaragüense, mitad cubana. Pregunta número 2. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste tu país? Yo nunca he ido a Nicaragua y nunca he ido a Cuba. Nicaragua siempre hemos dicho vamos a ir y nunca vamos. Mi mamá ya tiene más de 20 y algo años que no ha ido a Nicaragua. Y a lo mejor se nos hace en estos años que viene o en este año de ir a visitar Nicaragua. Yo siempre he ido, siempre he querido ir a visitar Nicaragua, pero nunca se me ha dado la chance. Y del lado de Cuba, es más difícil para mí ir a Cuba porque yo no quiero ir a Cuba sin mi papá. Mi papá ya lleva como más de 30 y algo años, no sé cuántos años. Ya lleva 30 y algo y pico de años que no ha ido a Cuba. No sabe nada de sus hermanos, de su hermana, de su mamá, de todo, de su sobrino, sobrina. Yo no conozco a nadie de la parte de mi papá. Nunca se nos ha dado el privilegio de conocerlos porque si ustedes ya saben cómo es eso de Cuba, el comunismo. A mi papá se le hace muy difícil ir a Cuba, tiene que sacar doble pasaporte y toda esa cosa, entonces nunca se me ha hecho de ir a Cuba, pero yo creo que ahora como ya la situación está cambiando un poquito, a lo mejor se me hace ir a Cuba. Yo quiero ir a Cuba a conocer a esa familia que nunca he conocido. Número 3,
¿Cuál es tu comida favorita? Oh my goodness. Esta cita difícil. Entonces lo que me encanta a mí es el plato típico, mi gallo pinto, mi chancho frito, mi madurito frito, mi queso frito, todo frito. Mis buñuelos, ¿qué más me gusta? Mis nacatamales, mis empanadas de pollo. Ay Dios, el cacao, el pinolillo, ¿qué más? Todo eso me encanta. Y del lado de Cuba, lo único que he probado es yuca con mojo. Esa está rica. También he probado el sándwich cubano, el auténtico. Ese está delicioso. Es uno de mis favoritos. Entonces, solo como poquitas cosas he probado. Número 4. ¿Qué artículo de tu casa define tu cultura mejor? ¿Qué te recuerda de tu país? Ok. Del lado de Nicaragua, mi mamá tiene un cuadro que es un paisaje de Nicaragua. Si lo encuentro, si lo tiene colgado porque ella lo guarda a veces y a veces lo saca, les voy a poner un video o una foto de ese cuadro. Ese cuadro a mí me encanta. También mi mamá tiene muchos jarrones que se los han traído de Nicaragua, que están preciosos. Esas cosas me recuerdan de Nicaragua. Ahora de Cuba, casi no tengo cosas de Cuba, pero lo que me recuerda a Cuba es aquí mi gorrita. Esta gorra yo la quiero mucho, casi ni la uso porque no quiero que se me ensucie ni nada de eso, pero es una gorra de Cuba, dice Cuba, y me encanta. Esto mucho me recuerda a Cuba y es algo que lo traigo muy cerca a mi corazón, porque son poquitas las cosas que yo tengo que diga Cuba o que represente a Cuba. Número 5. ¿Cuál es tu postre favorito de tu país? Me encantan los buñuelos, las empanadas de pollo. Las empanadas y los buñuelos son mi favorito. Número 6. ¿Cuál es tu música favorita en español? A mí me encanta la salsa, la música tropical es mi favorita. Esa me encanta. Como Willy Chirino, Celia Cruz, Marc Anthony, gente de zona. Todo eso que tiene que ver con la música tropical es como que me toca y como que corre mi sangre. Esa me llama, esa canción, esa música, ese género de música es el mío. Número 7. ¿Qué es algo que quieres visitar de tu país que no lo has hecho? Yo creo que parte mía, todo Nicaragua. Quiero conocer todas las partes de Nicaragua. Quiero ir a Managua, quiero ir a León, quiero ir al Volcán Negro donde la gente se desliza en como snowboarding. Allí quiero ir. En Cuba quiero ir a La Habana, quiero ir a Trinidad, quiero ir a las playas, quiero ir a todo. Para mí es todo porque nada, no se me ha dado la oportunidad de visitar mis países, entonces yo quiero hacer todo. Número 8. ¿Cuáles son palabras que solo en tu país dicen? Ok. Desde que, como yo estoy casada con un mexicano, a veces yo digo cosas y me dice, ¿qué es eso? Entonces, para nosotros yo creo que unas palabras como chavala, chavalo, que significan girl, niña, niño, chavalo, chavala, como en la bebida, el cacao es una bebida, viene siendo como la horchata, y abajo tiene como cosa molida, y nosotros le decimos chingaste. Eso para los mexicanos es malo, entonces, pero para nosotros no es malo. Entonces la palabra chingaste para nosotros significa algo y para la gente mexicana significa otra cosa. A la chocho, ¿qué más? Como para los copetes, nosotros decimos pavas, pero hay muchas, muchas, muchas más. Número 9. ¿Qué es lo que más te hace falta de tu país? Yo creo que para mí, para mi parte, es más como aprender más de la cultura
verlo por mis ojos y también la familia que nunca he conocido, los tíos, las tías, mis abuelas que nunca he conocido y cosas así es lo que a mí me hace falta. Y la última pregunta es, ¿qué es algo que tu país es conocido por? En Cuba yo digo que la ciudad de mi papá, Trinidad, dicen que es la ciudad más bonita que hay en Cuba. Es la ciudad que casi no la han cambiado. Todavía está los edificios, las calles están hechas como están como viejitas, que como que no han hecho mucha construcción ahí, entonces está como empezó la ciudad, así está Trinidad, y dicen que es una ciudad muy muy bella y mucha gente dice tienen que ir a Trinidad porque es la ciudad más bonita de Cuba. Yo creo que eso, Managua es la capital y es muy conocida por la vida que hay en Managua. Entonces, yo creo que sí. Pero sí, amigos, ojalá que les gustó este chiquito tag que quisimos hacer aquí para ustedes, para compartir un poquito más con ustedes, que nos conozcan y sepan más de nosotros, de dónde venimos, de nuestra cultura y todo eso. Y si algunos de ustedes son nicaragüenses o cubanos, déjenme saber abajito y déjenme saber cosas que me faltaron decir. Pero sí, no se olviden de ir a los canales de las otras chicas y vean sus videos, conózcanlas más. Y si les gusta, suscríbanse a sus canales. Pero como siempre les digo, amigos, se me cuidan y nos miramos para el próximo video. Adiós.